La confiscación de la Universidad Centroamericana UCA ha llenado de incertidumbre a sus más de 5.000 estudiantes matriculados. En lo personal, a mí me ha afectado muchísimo esta noticia. Ha sido bastante difícil el poder lidiar con la presión social, con la ansiedad, con la incertidumbre que muchos jóvenes estamos en estos momentos pasando. Al igual que mis compañeros, no sabemos qué va a pasar, qué procede en estos momentos con nuestra carrera universitaria. Los universitarios de la UCA se quejan de que les han arrebatado el derecho a la educación de calidad. La mayoría de las personas que vamos a la UCA y pasamos un examen es un sueño. Tenemos un sueño que empezamos el salir de una universidad de prestigio. Se siente impotencia, hay un sentimiento de impotencia, de querer gritar. Fue duro cuando miré cómo estaban quitando las letras de la universidad. Creo que siento muchas emociones, siento tristeza, siento dolor, incertidumbre, porque estaba a tan poco de terminar, prácticamente estaba 3 meses de terminar mi carrera y únicamente me hacía falta defender el título, mi tesis, y que me hayan quitado ese sueño que por 5 años yo me esforcé y luché. Es doloroso porque fue algo que pasó de la noche a la mañana. Laura y José cumplieron su sueño de ingresar a la UCA gracias a una beca de excelencia académica otorgada por la universidad. Yo inicié pagando la universidad, pero en el transcurso de esta misma, la UCA me permitió tener una beca del 100% con la cual yo estaba terminando mi estudio. Sí, estaba becado desde el segundo año de carrera cuando solicité la beca. Me otorgaron el 50% y luego gradualmente hasta el gran 100% de beca. Carlos fue de los Geniales de primeros locura. estudiantes afectados por la persecución y la Geniales de asfixia doble económica que cuarto. ejercía el régimen Geniales del orteguista sobre la Papa, el UCA tercer desde cuarto Gordon. 2018. ¿Quién se lo da? Yo ingresé en el año 2019 a la UCA. Lastimosamente, a inicios del 2019, el gobierno decidió quitar el 6% a la universidad, el cual eso se ve afectado para muchos de los nuevos ingresos en ese año. Uno de ellos fui yo, donde apliqué para la beca y me fue negada por dicha situación, por lo cual mis padres tuvieron que costear mis estudios durante estos últimos 4 años. Los cuatro estaban a pocos meses de obtener su título universitario de la UCA. A Carlos, Laura y Mariana solamente les faltaban un par de clases y completar su proyecto de tesis, y a José retirar su título. La verdad es que yo sentí tan largo llegar a mi culminación de estudios que siento que me mataron todos mis sueños en el querer obtener mi título de la universidad. No solo mis sueños, también el sueño de mi mamá, de ver a su última hija ya graduada, ya siendo una licenciada. Para ellos, continuar sus estudios en la nueva Universidad Nacional Casimiro Sotelo bajo el control y adoctrinamiento político del FSLN no es una opción. No pienso quedarme en esta universidad porque pienso que iría en contra de mis ideales, contra mi pensamiento crítico, que de hecho se ha formado en la UCA. Realmente lo dejo como la última opción, quedarme en la Universidad Casimiro Sotelo, porque solo pienso en que estaría echando a la basura 5 años de esfuerzo y creo que realmente sería solo para ya cerrar ese ciclo y decir culminé mi carrera, aunque no sería la forma en la que yo haya soñado durante todos estos años. Sin embargo, las alternativas que tienen para culminar sus estudios son muy pocas. El régimen Ortega y Murillo prohibió a las universidades privadas como la UAM rechazar las matrículas de los ex estudiantes de la UCA, obligándolos a elegir entre emigrar fuera del país, abandonar los estudios o aceptar la imposición partidaria en la nueva universidad estatal. Hay universidades que no, han estado rechazando o diciéndonos que sí nos van a ayudar, pero no nos terminan ayudando. Entonces, ahorita, pues la histeria colectiva está a flor de piel. Hay mucha información veraz, hay mucha información falsa también. La Red Latinoamericana de Universidades Jesuitas anunció que están dispuestos a recibir en sus aulas de clases
a ex estudiantes de la UCA. Los interesados en estudiar en la UCA de El Salvador deberán escribir un correo a dirección.comunicaciones@uca.edu.sv. En el caso de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, deberán exponer su caso al correo intercambios@url.edu.gt. En lo personal y al igual que mis compañeros, tenemos la esperanza de que las universidades de El Salvador y Guatemala nos puedan dar una pronta respuesta. El futuro de los jóvenes y su educación en Nicaragua no es nada optimista. En la actualidad, el gobierno de la dictadura Ortega Murillo está cerrando las puertas a todos los jóvenes nicaragüenses. Entonces, para mí, hoy en día, ya no contamos con las oportunidades que antes, las pocas que quedaban y habían en el país. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.